Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura del día de hoy, Tauro. Vamos a revisar cómo va a estar tu energía, primero desde el After Tarot y después, mi querida, mi querido Tauro, iremos al Oráculo del Tau. Ok, Tauro, quiero también explicarles a ustedes eh, un poquito de qué trata esta energía del mes... ¡Wow! Ok, del mes justo de la carta que acaba de saltar acá de Sagitario en, en este periodo las intenciones de las personas la energía de las personas se vuelve prácticamente transparente el mensaje que tiene la carta precisamente de la templanza es como es arriba es abajo como es adentro es afuera y a veces si nos llenamos demasiado del allá afuera el adentro también se condiciona nuestro adentro también se empieza a formar por parte de, de todo aquello de lo cual estamos rodeándonos, permitiendo o conectando con ese entorno. Entonces aquí te están diciendo en este periodo Sagitario a ti y a todos los signos, eh, cuidado Sagitario, perdón, Tauro, cuidado Tauro, porque esta energía de Sagitario que entra en todos nosotros, hace muy transparente, muy visible. Cuál es la armonía interna de cada persona, o incluso la desarmonía Tauro, por ejemplo, que de pronto eh, una persona que te dice que es esto y el otro, pero su energía no te está dando eso que dice la persona. Hay como una incoherencia entre lo que dice una persona y lo que realmente está haciendo, lo que aquello en lo que se está comprometiendo una persona y el trasfondo. De desde dónde viene y qué está provocando esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Tauro, eh, vamos ahora sí a tu lectura. Mira, antes de esta carta que no se volteó, vamos a tomar primero estas. ¡Wow! La carta, ¿sí? La carta de Sagitario, Tauro. Es la carta de la templanza y la carta de la justicia. Me impresiona. Que tienes estas dos cartas juntas. Y tu tercera carta es la carta del juicio. Después acá tenemos el 3 de bastos. Wow, es una energía súper fuerte. Y otro arcano mayor, la carta de loco. Ok, eh, Tauro. Y disculpen si de pronto digo Sagitario, pero es la energía general con la cual estamos trabajando la lectura, ¿no? Bueno, te dicen Tauro. Sé coherente, sé consciente del poder que estás tú manifestando de manera interna y no dejes que nada lo reprima, no dejes que nada te lo quite, no dejes que nada lo empiece a movilizar. Aquí te aviso, cuando tenemos carta de la justicia con la carta del juicio, hay dos cosas. Hay karma que se va a sanar y hay karma que se le va a activar a personas de tu entorno porque... Este periodo de Sagitario, Tauro, es un periodo en el que lo que tú le haces a los demás, el universo, está como en una energía espejo. El universo lo regresa y lo puede regresar mucho más rápido de lo que podría ser normal en la evolución, en la armonía. Y aquí, con la carta de la justicia y el juicio, todo aquello que se está haciendo de manera deshonesta, de manera indebida, con intenciones eh, escondidas, va a ser tan visible que de pronto yo no sé si esta energía va a surgir de ti o de tu entorno cercano o también la carta del juicio que es la intervención de dios del universo te protege y se hace justicia se hace el juicio se se presenta aquello que de pronto ya por karma tiene que experimentar una persona probablemente cerca de ti por haber hecho daño por haber hecho algo Sí, puede ser, no sé, una amistad, alguien en el trabajo o alguien en la familia, que tú realmente estás sabiendo que está teniendo actos eh, malos o que está dañando, que está haciendo algo deshonesto, corrupto, etc. Esto mismo, Tauro, lo que te está enseñando es, protege también tu energía, tus proyectos, tus decisiones, todo aquello que estés haciendo. De personas en las que no sientas confianza. Y esta confianza en este periodo de Sagitario es muy normal que se pierda tal vez de un día para otro de personas que creíamos que pues confiábamos al 100% en ellas, ¿de acuerdo? Porque Sagitario nos permite ver con esos ojos de transparencia a todo el entorno, ¿de acuerdo? Ahora, aquí también te dicen, eh, Tauro, no proyectes bajo el pensamiento, bajo las ideas o bajo la condición de alguien más que no tiene ni siquiera el mismo camino que tú, no tiene no ve las cosas como tú las estás viendo. Y probablemente no quisiera que entres en un proceso de libertad. ¿Por qué te lo digo así? Porque aquí tenemos la carta de loco. Y la carta de loco y la carta del tres de bastos que tú ya te estás permitiendo ver más allá de tus posibilidades, de todo eso muy bonito que estás pudiendo hacer, Tauro. Eh, están debajo de la carta de la justicia y del juicio. Es como que aquí el universo te está protegiendo, te está guiando, Tauro. Te está dando energía, ideas. Eh, señales y sobre todo estas señales tendrán que ver con tú te sientes tranquila tranquilo cuando empiezas a decidir más allá de los límites y estos límites podrían ser límites que han puesto otras personas o límites mentales que hemos aprendido en un periodo de vida que se están rompiendo tanto y que eso mismo le está activando el karma a las demás personas entonces eh, como te digo, esta libertad y esta visión más allá también es como si alguna persona cerquita se estuviera dando cuenta de eso, y es como, eh, no, ¿por qué Tauro puede aspirar a más que yo? ¿O por qué Tauro está teniendo esta visión tan amplia? ¿Por qué Tauro se está dando cuenta? Obviamente, una persona que no está en, en conciencia, una persona que no está armonizada, lo va a. Esta carta del juicio y la justicia lo va a interpretar como un, vamos a llamarlo así, como un, un periodo de vulnerabilidad en el que se sienten atacadas, atacados por tu gran visión, por sobre todo la libertad que tú estás teniendo, o por sobre todo la libertad que tú te estás ganando y tú estás generando para tu vida, Tauro. Eso también te dice, Tauro, que... Mucho de lo que te está llegando es eh, y que te está diciendo, sí, Tauro, ese es el camino, es que te estás sintiendo coherente, bien, con tus decisiones, que estás haciendo realmente lo que sientes, que estás decidiendo realmente hasta tu máximo nivel de decisión y que esto mismo, Tauro, te aviso, está apoyada por una energía... De mucha protección, tanto divina, puedes llamarlo Dios, ángeles, tus guías espirituales, tu propia energía, sobre todo de energía ancestral, como evolutiva de hace mucho tiempo, no sé, vidas pasadas, algún familiar... Eh, que tal vez fue alguna maestra, maestro ascendido, algún avatar o algo, que te protege tanto que es como Tauro, ahí está tu camino, solamente da los pasos hacia ese camino, hacia, hacia eso que quieres lograr, que quieres cumplir, porque estás conectada espiritualmente, Tauro, y cuando estás ya en cierto nivel de energía... A pesar de lo que intente o quiera hacer cualquier otra persona con su intención o personas que según hacen eh, magia negra o cosas así o, o siente su mala vibración, eh, no alcanza esa frecuencia, una alta frecuencia, de hecho se disipa, es como eh, lo explicaba una youtuber, creo que sí se llama Lorena, que decía es como tú eres un gran sol, y ese gran sol evolutivo es como si recibiera pequeñas chispitas de baja frecuencia que no lo alcanzan. Y es como de pronto, Tauro, podríamos entrar en confusión de estoy haciendo algo mal o por qué me siento así. No, Tauro, es asimilar tu poder para liberarte, para tomar tus propios riesgos, para poder avanzar hacia donde sabes que probablemente solamente tú puedes avanzar. Que tal vez otros no, porque no están teniendo la visión. Pues Tauro, ni modo, si alguien más no ve las cosas como tú y tú te estás dando cuenta que puedes, que se te ha abierto la puerta, la oportunidad, es porque ya es tu proceso de vida, de avanzar. Además de que llevas bastante tiempo conectando con la energía divina, haciendo mucha tierra, bajando todas estas ideas para manifestarlas aquí en la realidad. Y es por eso que el universo te devuelve toda esa protección. Es como un... El, eh, Sé que esa frase está muy trillada, pero al que obra bien le va bien. Y cerca de ti, con esta carta del juicio y justicia, te lo aviso, te vas a dar cuenta como quien ya tiene que pagar karma, pues tendrá que pagarlo. Y son sus procesos de aprendizaje, es normal. Si tú dañaste a alguna persona, o sea, como ejemplo, si alguien dañó a una persona en un periodo de su vida, eso es karma acumulado que no se va a reflejar mañana o pasado mañana, sino a través del tiempo. Y ahí de pronto la vida es cuando dice uno, ah, es que mira cómo da vueltas la vida. No, tú has provocado lo que vas a vivir dentro de un tiempo. Y aquí, Tauro, eso es lo que te quiere transmitir la energía. Se te está dando esa protección para poder ver más allá, para poder liberarte, para poder hacer, pues yo no sé qué es lo que tú quieras hacer, Tauro, pero para que lo logres, para que se haga justicia, para que entres en... Procesos de equilibrio. De alguna manera, esta energía puede ser bastante. Vamos a llamarlo así. Puede como doler o ser. O, o marearte un poco, como decir, ok, no sé si. ¿Qué onda con la realidad? Porque de pronto la vida me da esto y esto y esto y esto. Pero da miedo atreverse. Es normal, ¿sí? Y es normal también que de pronto, Tauro. Eh, el camino esté ahí. Y de pronto estemos dudando mucho si realmente es eso lo que queremos. Pero es lo que te digo, la confirmación es que te vas a sentir bien cuando te visualices en ese otro estado de tu vida o en ese otro momento. O logrando aquello que ya te está diciendo a la vida. Camino protegido, Tauro. Sea quien sea la persona. No es... Ay, es que ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo le voy a hacer esto a esta persona? etcétera, por si así se está pensando, es no tengas miedo, Tauro, es tu camino, ¿de acuerdo? Es tu decisión, es lo que el universo te está llamando como a hacer y que obviamente tú tienes el libre albedrío de decir, bueno, lo hago a mi manera y es eso en lo que estoy confiando porque estás como proyectando también mucha mucha experiencia, mucha inteligencia, muchas indicaciones que es muy probable con la carta del juicio y la justicia juntos que alguien más quisiera que no lo hicieras, que alguien más quisiera que te bloquees, porque bueno, no todo mundo es completamente bueno, todo mundo también tiene así sus procesos muy negativos y en un periodo de Sagitario tú te das cuenta de eso de ese a veces mal o error que cargan las personas y que gracias a esta ventana de oportunidad que te permite ver cómo son realmente las personas en ciertos momentos o en, vamos a llamarlo así, ciertas situaciones, es cuando también dices, no, mejor yo sigo por mi cuenta o mejor hago las cosas aparte o, o no lo sé, algo que también te dé seguridad desde ti misma, desde ti mismo, Tauro. Voy a tomar ahora sí una carta del oráculo del Tao. Pero sí, ¿eh, Tauro, tú te vas a dar cuenta cómo te van a llegar cosas, 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 cosas que te indican. Ya ves, Tauro, simplemente sosteniéndote, haciendo las cosas bien. No te saques de onda si de pronto cerca de ti alguien se le regresa algo que ha hecho. Porque eso es la característica del juicio. A quien. Han intentado como dañar o manipular y no nos hemos hecho conscientes. La carta del juicio es, tiene la simbolización de revivir a los muertos, de volverte a colocar en el camino para que tú tomes ahí tu fortaleza, ¿de acuerdo? Y bueno, acompañada de la carta de la justicia es todo, todo vuelve al equilibrio, al orden, a quien realmente puede sostener esta esta luz tan fuerte no una luz falsa que es tal vez la, cre la, la luz como superficial de porque tengo tal vez más dinero o más contactos o más conocimiento ya soy más que otros eso no tiene nada que ver tauro de acuerdo bueno tauro vamos ahora sí ok mira carta número 7 es la carta de la disciplina, mi querida, mi querido Tauro. Uy, y mi perrita está soñando. Y está, yo creo que llorando, a veces llora cuando sueño. No sé qué soñará. Pero bueno, te ha salido la carta de la disciplina. Esto es una carta que precisamente te está diciendo, tienes que recuperar tu fuerza y tienes que trabajar en tu fuerza. Esa fuerza que... Tú muy bien sabes, Tauro, que cuando tal vez te enojas o llegas al punto límite de algo, embistes. Por eso, eh, Tauro se representa generalmente como un toro. Esos cuernos como del toro simbolizan la protección, como también los del, al los del venado en, la en los chamanes. Eh, esta carta te pide, Tauro, actúa con autoridad, sea autoritaria, autoritario tanto contigo misma, contigo mismo, como con los demás ante cosas que sabes que han llegado a un punto límite. También aquí te dicen Tauro, es momento de tomar al toro por los cuernos. Cualquier persona que se esté pasando de listes como límites saludables, honestos, con fortaleza y sobre todo te dicen Tauro define, define cómo quieres hacer las cosas, infórmate lo suficiente, crea una estrategia y una vez que tengas todo planificado, que Tauro tú eres una gran planificadora, un gran planificador. Empieza a movilizar esas fuerzas que aquí te están acompañando para que lo logres. Es una carta de mucha, mucha potencia. Y además, es el samurái. Es, es una energía que de pronto tengo que continuar trabajando en esto. Tengo que, como vamos a decirlo así, un toro, posicionarme aquí en Madre Tierra para mover la evolución. Para ir rompiendo aquellos desafíos, bloqueos que me presenta la vida. Como siempre, una vez más y hacia adelante, Tauro, ¿de acuerdo? Bueno, Tauro, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias por todos sus likes, comentarios y suscripciones, Tauro, que ya saben que ayudan muchísimo en el canal y nos estamos viendo más o menos dentro de tres días o cuatro días, Tauro. Bendiciones, Tauro.